El Estado hondureño se presentó este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia sobre la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria. Durante la reunión, miembros de sociedad civil denunciaron serias violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos militares. Al respecto, desde el gobierno justificaron la necesidad de reaccionar ante la violencia que impera en los centros penitenciarios. Debemos entender nuevamente el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Cuando nosotros ingresamos o cuando las Fuerzas Armadas ingresan a los centros penitenciarios, no se enfrentan a unas requisas pacíficas en las cuales los privados de libertad simplemente acataron la instrucción verbal de ser requisados. De acuerdo con Alemán, en los primeros días de la intervención militar encontraron en los centros penitenciarios armas de grueso calibre, granadas y explosivos que ponían en riesgo a los militares, por lo cual se tuvo que hacer uso de técnicas defensivas. Consideramos que ante esta realidad, ante esta situación, se procedió con el uso de la fuerza basándonos en los principios de proporcionalidad, el cual establece que ante una agresión letal como la que se enfrentaban los miembros de la institución militar, no hubo un tan solo muerto en esas requisas y se hizo uso de técnicas defensivas para poder frenar los amotinamientos que estaban ocurriendo. El representante de la Secretaría de Defensa aseguró que el artículo 274 de la Constitución de la República es su amparo jurídico para tomar este tipo de medidas, pues detalla que las Fuerzas Armadas podrán apoyar para combatir delitos como terrorismo y tráfico de armas. Esta fue la postura del Estado de Honduras en esta audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derivados de libertad, sobre los privados de libertad en el marco de esta emergencia carcelaria que hay en el país. Para este doctor en Derechos Humanos, es difícil entender la postura tomada por el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al justificar aquello que criticó duramente mientras era oposición, la remilitarización del país. Bueno, por lo que estamos viendo, el gobierno lo que está haciendo es lo que han venido haciendo los otros gobiernos, es decir, dándole mayor poder a los militares. Y por tanto, creo yo que esta exigencia debe ser una exigencia ciudadana, así como estamos exigiendo una CICI. Esperemos que la CICI, dentro de su trabajo, también plantee la necesidad de reformas institucionales y normativas para moldear, para revisar el papel de las Fuerzas Armadas en la política nacional. A criterio de Mejía, la promesa de Castro quedó en el baúl de los recuerdos. Y aunque reconoce que al inicio de su gestión desmilitarizó el sistema penitenciario, fiel a su promesa de desmilitarizar la sociedad, la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina revirtió su política, volviéndola más dócil con el poder militar. Y esto representa también, obviamente, que el poder militar, que tiene muchísimo, valga la redundancia, poder en Honduras, le dobló el brazo al poder civil. Y lo más preocupante es que los militares no han rendido cuentas, ni por los crímenes de los 80, del golpe de Estado, ni de la crisis postelectoral y tampoco de los fondos de la tasa de seguridad ciudadana y tampoco de otros fondos vinculados con la protección de los bosques o con el tema de la agricultura, sin rendición de cuentas y se les está entregando más poder. En un país donde los militares han apoyado golpes de Estado, donde incluso han apoyado una narcodictadura, es obvio que este gobierno se haya dado cuenta de ese enorme poder que tienen los militares y que haya tocado negociar. Y eso es una realidad que no se puede desconocer. Este sociólogo dice no entender ese cambio del gobierno y lamenta que el pueblo hondureño entregara su voto de confianza esperanzado en promesas de campaña incumplidas. Es una incongruencia, sencillamente es algo que no logra entender, y lo cual quiere decir pues que tampoco hay transparencia, no hay ética, porque debe haber una política que sea sostenible en el tiempo, pero también sostenible en la promesa, porque si en el pasado se dijo que se iba a contribuir a desmilitarizar la vida de la sociedad hondureña, yo creo que eso es lo correcto. En la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la militarización en Honduras es un tema que genera mucha preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, particularmente de privados de libertad durante la intervención en las cárceles por parte de los militares.
Nuestra oficina documentó a partir de entrevistas de alrededor 500 personas que durante la fase inicial de dicha intervención las personas privadas de libertad, en particular los presuntamente asociados con maras y pandillas, fueron golpeados, así como sometidos a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que pudo llegar a constituir una forma de malos tratos. En este contexto, nuestra oficina pudo recibir testimonios de personas privadas de libertad que dijeron haber sido amenazadas por agentes de la Policía Militar de Orden Público para no denunciar o trasladar información a familiares o a organismos e instituciones de derechos humanos. Entre junio de 2023 y junio de 2024, nuestra oficina ha documentado nuevos casos de malos tratos, alrededor de 25 muertes potencialmente arbitrarias dentro de los centros penales. Albaladejo reconoció la apertura y voluntad del Estado para avanzar en reformas y acciones de fortalecimiento institucional que garanticen derechos humanos en materia penitenciaria, pero también expresó su inquietud con el anuncio de la construcción de dos cárceles por parte del gobierno. Advierte que esas iniciativas agravarán los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario. Gabriela Lobo, Telenoticias.